Bueno, gente, ya tenemos medio lanzallamas. Ven, yo le puse acá. Vamos a darlo vuelta. Este botoncito que me va a hacer la chispa. Ahí anda. Bien. Esto me va a generar la chispa ahí. Y cuando yo salga el gas, ya. Esto va a tirar fuego. O sea, ahora lo que falta es ponerle acá la piola como le había puesto antes, ahí el del super sistema que inventé. Y esto ya debería andar. Falta, les voy a poner los plásticos, pintar todo, pero ya está terminado todo. Le voy a sacar esta palanca porque no hace falta. Pero bueno, para que vean más o menos cómo anda, vamos a hacer una prueba. Bárbaro. Funciona bárbaro. Bueno, ahora vamos a acomodar todo bien. Voy a acomodar todos los cables internos. Voy a sacar esta cosa que no sirve. Y le voy a empezar a poner los plásticos. Seguramente haya cortado algunas cosas. Pero bueno, ya está casi terminada. Lo único después que falta sería hacer el trabajo de pintura y todo. Porque esta así como viene, la verdad que me parece horrible. Así que la voy a modificar un poquito. Bueno, terminé de mandarle masilla en todos los lugares donde me parecía que no estaba tan lindo. Por ejemplo, le tapé estos huecos que no me gustaban tanto. Le tapé acá abajo, que bueno, no había nada. No sé cómo quedará, tampoco es la gran diferencia, pero yo creo que va a ir muy bien. Bueno, para el diseño me basé en el lanzallamas de Boring Company, o la, es que la de esta, la de Elon Musk, ¿ves? Me basé en este diseño porque la verdad que fue el que más me gustó y es como el lanzallamas más conocido, sí, el que más o menos, seguramente alguno lo vio porque es muy famoso, es el creador de Tesla, así que dije, bueno, voy a tratar de hacer algo más o menos parecido y me basé en este diseño. Bueno, ya terminé acá lo que sería toda la parte de pintura. La verdad que quedó muy bien, no se despegó casi nada con la cinta y después lo otro quedó, la verdad que muy prolijo. Lo único que falta ahora sería ponerle el tanque acá, que ya lo pinté, y ya conectar la manguera y ya está listo. Bueno, para cargarlo ya saben que le pusimos el power bank, así que nada más le mandamos el USB y la luz ya nos va a indicar de que está cargando. Lo bueno es que también tenemos un USB, así que nos va a servir de power bank. Está bueno para, por ejemplo, si te vas a un camping, tenés para encender el fuego y además tenés para cargar el celular. O sea, está buenísima, es la herramienta indicada, no puede faltar.
cosa es lo más peligroso que hay. Bueno, mientras lo usábamos se me rompió el hilito que yo le había puesto acá en el sistema argentizado. Se me, con el roce de la chapa se me partió. Bueno, este es un hilito muy, muy endeble. Lo bueno es que yo acá le dejé esta ventanita, ¿ves? Acá va esta pieza. Y entonces podés fácilmente reemplazar, por ejemplo, en este caso la pieza que se rompió. Y bueno, ya trabajar en esta sección que es donde está lo más importante. Bueno, la válvula, ¿viste? Para no tener que desarmar todo, esto también es un buen punto a favor. Así que ahora le voy a cambiar la piecita, el hilo que se me rompió. Seguramente busque alguno más grueso o busque alguna forma de ponerlo para que no se rompa. Y ya estaría. Bueno, ya le puse un nuevo hilo, no conseguí uno mejor, así que le tuve que volver a poner el mismo. Pero lo puse de una forma diferente porque lo pegué con silicona. En vez de atarlo, así cuando hago el movimiento no se gasta y se rompe. Yo creo que así no debería por qué romperse, porque el único movimiento que tiene es acá y esto es curvo, así que debería aguantar muchísimo más. Pero ustedes saben que nada es perfecto, igual cosa que si se vuelve a romper, vengo, le saco la tapita y le cambio el hilo y ya está, o sea, son 5 minutos. Si este video te gustó, comentá y deja like. Y si querés que construya algo en particular, deja tu comentario y si me gusta, lo hacemos, no hay problema. No olviden suscribirse a mi canal de YouTube.